voluntad hacia la predisposición, además del de trabajo en sí, y también tener la posibilidad de haber hecho tres partidos amistosos, ha sido muy bueno. Justamente los amistosos, uno lo que podéis escuchar, anduvieron muy bien, tuvieron incluso fundamentalmente con Lanús, con Huracán, con el equipo primero, digo, eso debe dejar satisfecho, ¿no? Sí, sobre todo porque el equipo va mejorando en cuanto al sistema de juego, van entendiendo cada uno su función en el campo. Entonces eso también es muy importante para, sobre todo para el primer partido de este campeonato. ¿Tiene previsto hacer más amistoso o no? No, haremos fútbol entre nosotros. Y el equipo que se está viendo, que ha puesto fundamentalmente en el Coteco, ¿sería el base que estaría arrancando la primera fecha o todavía no lo tiene más amistoso? No, es la base, siempre es la base. No lo tiene, así que, pero es el equipo que en su mayoría son los que van a comenzar el primer partido. ¿Sí, conforme con el plantel o ha pedido la posibilidad de un nuevo refuerzo porque ha pedido solamente Versa? Hablamos siempre de las mismas posibilidades, o sea, tiene que ser algo que haga crecer al plantel, tiene que ser algo muy bueno, si no, nos quedamos con lo que está, que también es muy bueno. Lo vuelvo a lo del equipo, me decía que está encontrándole el tema del esquema, ¿los futbolistas lo están entendiendo bien? ¿Usted cómo lo ha visto? No, lo están entendiendo bien, porque haber hecho partidos amistosos con el equipo de primera división, entonces lo han coordinado bien. Por supuesto que lleva todavía más horas de trabajo para hacerlo lo mejor posible. Y a los mediocampistas centrales, el caso de Lodi, de Federico García, que digo, no tienen de origen, uno viene con marco central, el otro como carrilero, ¿cómo han funcionado, cómo los ha visto? También lo están entendiendo bien y creo que pueden hacerlo todavía mejor. Además también Javier Lux, Farré, hay 4 o 5 elementos para la misma función. ¿Y los juveniles cómo los ha visto? ¿Quedarían, seguirían? Ya estamos evaluando las posibilidades porque 31 es mucho para trabajar. Quizás dos o tres chicos volverán a su división y nos quedaremos con 28, 29 jugadores. ¿Hay alguno que lo haya llamado la atención particularmente? Hay buenas posibilidades de futuro, o sea, con los chicos que hemos llevado. Quizás no es posible de hacer nombre porque capaz lo más importante para que puedan crecer. Muchísimas gracias.